molesta, molesta, molesta oír esas cosas. Que les pidiera yo que no fueran a quedarse a gritar, a decir, por el respeto al vecino. Permítanme. Entonces yo le dije, regidor, a quien se le ha faltado el respeto es a nuestros compañeros que son de carne y hueso y que valen más que este bien inmueble. Quiere a usted el espacio que estamos ofreciendo en la placita con la gente de mundo, usted de AP, y la ambulancia también, aquí no tenemos que hacer un recorrido. Ese fue el compromiso que nosotros hicimos. Mire, yo eso no se lo puedo creer. Ni me interesa que lo haga. Y hasta estaría en contra de eso. Porque esa gente tiene tanto derecho como cualquiera. Y ya le vienen otros que están allá en Estados Unidos y que ya tienen la lista de 8 millones para repatriarlos. Pues aquí seguro que van a llegar más. Pedimos que les deje ahí. Porque ya se demostró que ustedes actuaron con dolo. Entonces, presidente, aquí estamos. Se requiere el espacio de yo, Ricardo Palacios, usted no, pero quien lo pues entonces un cuerpo represivo y peor, pero usted como presidente, que reine usted la cordura, que reine usted la justicia, que reine usted, su cabildo está mareado por no sé qué, por cuadros, por X cosas, el cabildo también, si está actuando incorrectamente, pues se necesita una mente limpia, sana, pura, que nos enderece. ¿Y por qué no tuvo usted ese papel, presidente? ¿Colegiado de cuántas personas? 10. Nunca van a ser más. Y van a estar por arriba de cientos y miles. O sea que esos 10,000 pueden estar fuertes, nomás con dinero contra antorcha, porque eso es la realidad. O sea, si sean 10, sean 20, sean 30, cuando haya todo este tipo de testigos, también el pueblo de enjuiciar a 10, a 20 o a 15. Y eso nos está provocando. Ahora, ¿cómo repara su daño? ¿Cómo repara su daño? Ahí está, ya fuimos a ver. Esos 10 y ese colegiado y eso todo lo que usted dice está actuando incorrectamente. Porque hay muchos más. Y nosotros qué decimos, no daña a nadie. ¿Qué le amparan? Muy claro que no puede haber comercio en los espacios que hay aquí. Ajá, ¿y por qué no aquí? ¿Pero por qué no hay? Por eso, presidente, díganos, aquí están los trabajadores. A los 12 compañeros que se les dice, se les deje estar como estaban trabajando bien. Porque hay un delito muy grande de ustedes. Si ustedes quieren problemas, su problema la van a tener con todas las chicas, porque ya no saben lo que hacen. Entonces, pregunto nuevamente, presidente, porque ya le demostramos que así actuar. Sométalo, como quiera, como quiera, sométalo. Pero aunque el cabildo vaya a decir otro, el cabildo completo, usted está actuando mal. Se le privó el derecho de ser.
con la antorcha. El derecho a lo que es eso, enséñeme la ley. Presidente, acá bien. Entrégalo. Muy bien. Ahora, pero entonces deje trabajar a los compañeros, porque de aquí que se les dé la gana, convocar la sesión de cabildo. Rafa, ¿qué pasa? Ay, no, 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 no,